Buena tarde, hermano. Bendiciones en este jueves eucarístico. Vamos a cantarle al amor de los amores, que es Jesús en la Santa Eucaristía. Amén. De igual manera, quiero mandar muchos saludos a los hermanos que nos escriben en los comentarios. Que Dios le bendiga. También quiero recordarles, como lo hice el martes, que si usted tiene alguna alabanza que quiera que cantemos como comunidad virtual, que lo escriba en los comentarios. Amén. También este jueves eucarístico recordamos y pedimos por las vocaciones religiosas y sacerdotales. También lo vamos a hacer a través de la alabanza esta tarde, pedir por las vocaciones. Pero antes, hagamos la señal de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantarle a la Eucaristía a nuestro Jesús sacramentado. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de tu amor. Tu cuerpo, tu sangre, me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo, tu sangre, me dan vida, Señor, me dan vida. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Hermano, yo le invito que con sus ojos cerrados adoremos a Cristo, a Jesús sacramentado. Y que en esa prueba de amor está Jesús. Que el cuerpo y la sangre de Jesús nos dan vida. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de tu amor. Hermanos, tal vez no todos tenemos la gracia y la bendición de comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús. Hagamos una comunión espiritual esta tarde a través de este jueves eucarístico. Traiga a su corazón alguna petición, alguna acción de gracias para el Señor. Sepa, hermano, que desde que dijimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús se hace presente. Aunque no estemos físicamente cerca, el Espíritu de Dios se hace presente en nuestra vida. Amén. Y solo Dios basta. Entonces, en este jueves eucarístico, pídale al Señor que realmente Él rompa las cadenas de miedo, de inseguridad. Solo Él puede romper esas cadenas, hermanos.
Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso, encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Está aquí, Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Amén, hermano. El Espíritu de Dios, a través de la Eucaristía, se hace presente en nuestra casa, en nuestro hogar. Yo le voy a pedir también, hermano, que a través de este canto, que es el Salmo 62, le digamos a Dios que Él es nuestro único bien, que Él es nuestro único Dios, que nuestra carne tiene ansia de ese amor que es Jesús. Amén. Entonces cantemos orando a través del Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca. Te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Descanso y pienso en ti, y velando en ti medito. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Si usted no se sabe esta alabanza, cierre sus ojos y escuche esta palabra, escuche esta letra, escuche esta música. Realmente es una alabanza a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra reseca. Amén, hermanos. Fuertes palmas a Dios, que vive y que reina y que está con nosotros. Amén. Al principio yo les decía que también pedimos a Jesús la Eucaristía por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Yo le voy a pedir que si usted tiene algún amigo, algún conocido que sea religioso, sacerdote, que lo traiga a su corazón esta tarde y que pidamos por su fidelidad y por su entrega. Amén. Este canto habla de Jeremías y de lo que él respondió al Señor aquella noche. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo hablar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha.
desierto de mi vida. Es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Amén, hermanos, fuertes palmas a Jesús porque está con nosotros. Y esta alabanza que dice, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ver, con sus palmas, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús Eucaristía. Amén. Qué hermoso es estar en tu presencia. Adorándote, Señor, nos hace sentir el fuego de tu Espíritu, Señor, nos hace vibrar con el amor que brota de tu corazón, nos hace sentir el fuego de tu Espíritu, Señor, nos hace hermanos, yo sé que Jesús se ha movido en su casa, en su corazón, en su historia, en su vida. Amén. Vamos a ir terminando esta tarde bendecida de alabanzas, recordando nuevamente esas vocaciones religiosas, sacerdotales, pero también, ¿por qué no? Nosotros mismos, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere el Señor esta tarde? ¿Qué te pide? ¿Qué podemos hacer para servirle de una mejor manera? Amén. Jesús le dijo a los apóstoles, dejen las redes, síganme y los haré pescadores de hombres. Tú has venido a la orilla, buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas mis manos, mi canción.
cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Gracias, Jesús, porque nos permites una tarde más bendecirte, alabarte, cantarte, reconocerte vivo y presente en la Santa Eucaristía. También te pedimos, Jesús, esta tarde por todos los sacerdotes, religiosas, religiosos que han entregado su vida al servicio tuyo. Y también te pido, Señor, por mí, por mi familia, por mis hijos, por todas las cosas que yo hago, para que realmente en cada una de ellas pueda descubrir qué quieres tú de mí. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchos saludos, hermanos, bendiciones. Que Jesús se quede en su hogar y en su corazón. Recuerde compartir este enlace a todos sus conocidos para que juntos podamos seguir creciendo y cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.